Licenciado Andrés Manuel López Obrador. ¡Viva! Compañeras y compañeros, la sola imagen de Felipe Calderón entregando el gobierno a Enrique Peña Nieto sintetiza todo. Continuidad neoliberal, retroceso político, fraude electoral, engaño del cambio prometido, traición del PAN a la democracia, el poder de un PRI que nunca se fue y la existencia del verdadero partido gobernante que es el PRIAN. El saldo gris del gobierno de Calderón en 2012 contrasta con su obsesión de llegar al poder en el 2006. ¿Para qué aferrarse tanto? Se preguntan muchos, si no tenía ni siquiera una idea de qué hacer desde el gobierno. Calderón entrega una administración colmada de números rojos. Su fracaso es dramático, pero no es nuevo. Es la continuidad de un ciclo de 30 años de políticas neoliberales. Es la continuidad de un ciclo de 30 años de políticas neoliberales a las que llegó la hora de someter a un severo juicio social. El PRI entregó el gobierno al PAN en el 2000 para garantizar la continuidad de su proyecto económico y social. El PAN entrega hoy el gobierno al PRI para evitar el cambio. Nunca hubo cambio con el PAN, solo continuidad. Son 30 años de neoliberalismo. Tienen ya esos tecnócratas en el poder lo que duró la dictadura de Porfirio Díaz. Y los saldos son terribles. El crecimiento por persona anual en estos años fue de 0.3%. La economía creció de 1940 a 82, más de 6% anual. Y en los 30 años de neoliberalismo, ni siquiera llegó al 2% anual. El salario perdió de 1976 a la fecha el 78% de su poder adquisitivo. O sea que si se hubiera estancado, el salario mínimo sería ahora de 6.700 pesos. Y no de 1.600. Medio millón de mexicanos se van a Estados Unidos cada año y el Tratado de Libre Comercio aceleró esta tendencia. 80% de la población se encuentra en pobreza o carencia, según las cifras federales, de acuerdo a las cuales solo el 19.3% de la población puede considerarse como no pobre. El pago por hora en Alemania rebasa los 16 dólares y en México no llega a los 2 dólares. Al día de hoy, la tragedia cultural y educativa del neoliberalismo en México es brutal. En Alemania el 90% de los jóvenes va a la universidad. En Argentina el 62%. En Corea el 50%. En Perú el 33%, y en México solo el 25% de los jóvenes puede acceder a la universidad, que es la misma cifra de hace 30 años. Al día de hoy, dos terceras partes de los mexicanos nunca han ido en su vida a ver una obra de teatro. El 60% nunca ha entrado a una librería. El 86% nunca ha podido acceder a una exposición de artes plásticas y el 91% nunca ha ido a escuchar a una sala un concierto de música clásica. De 150 países, México está en el lugar 103 en distribución de su riqueza en todo el mundo, a pesar de que es la 13ª economía del planeta.
Si en los próximos 20 años la economía sigue creciendo al mismo ritmo, en el 2030 los mexicanos tendremos en promedio la cuarta parte del ingreso que hoy tienen los españoles. Y el declive continúa. Nada más en los dos últimos años, los hogares en México percibían 13.300 pesos al mes hace dos años y ahora 11.600 pesos al mes. Con Calderón se generaron 5 millones de pobres más. Ellos son los que están anclados al pasado, a un discurso que ya es viejo, que dura 30 años. Son los promotores de ideas neoliberales económicas fallidas. Y el futuro de México definitivamente no depende de más reformas estructurales. Al contrario, el modelo neoliberal ha llevado a los pobres a la indigencia y ha empobrecido a la clase media. Ha pauperizado a los profesionistas y ha quebrado también a cientos de miles de verdaderos empresarios. No le sirve a México ese modelo. Urge cambiarlo. Pero al igual que Salinas, al igual que Fox, al igual que Calderón, Peña Nieto llega con su equipaje de reformas estructurales. No le importan los fracasos, no le importa la pobreza. A él y a los suyos nada los conmueve. Son mexicanicidas. Prefieren el fracaso de los mexicanos antes que cambiarle una coma a su modelo económico. Todavía no habían llegado y ya habían impuesto una reforma laboral que perjudica a los obreros, a los profesionistas y a los propios empresarios nacionales. Ahora quieren privatizar Pemex, con lo cual el Estado perdería la principal fuente de recursos fiscales. ¿Y de dónde van a sacar los recursos que se pierdan? Aumentando los impuestos, pasando el IVA del 16 al 22% y extendiéndolo a medicinas y alimentos. O sea, en los hechos, trasladando la riqueza de los mexicanos a las compañías extranjeras, con el resultado de más desigualdad y más estancamiento. Por eso el fraude del 88, los acontecimientos trágicos del 94, la alternancia en el 2000, el fraude del 2006 y la compra de la presidencia en el 2012, para mantener un modelo que beneficia a una porción reducida infinitesimal de los mexicanos. Por eso compraron la presidencia. Por eso el PRI promueve un pacto para poder privatizar Pemex con el menor costo posible. Por ahí, sin embargo, no hay acuerdo, sino desacuerdo nacional, porque privatizar Pemex divide a los mexicanos y aumentar los impuestos a la gente, especialmente a las clases medias y a las clases populares, lo divide también aún más. No tenemos otra opción más que luchar. No podríamos rendirnos. No podemos irnos a nuestras casas. No, tenemos la obligación ética, política, histórica de luchar. Y por eso la importancia de Morena como fuerza emergente, alternativa e independiente del poder, como fuerza que se basa en la gente y que tiene su poder en la población. Morena surge para cambiar el rumbo desastroso que vive México, para lograr el progreso de los trabajadores, de las clases medias, de los empresarios, para alcanzar el bienestar, el buen vivir para todos los mexicanos. Morena ha decidido convertirse en un partido político, pero no es solo un partido, es un movimiento y es también una concepción de la vida, es una cultura política que alienta nuevas ideas en la lucha política de los mexicanos. ¿Cómo cuáles ideas? Por ejemplo, que los dirigentes políticos no tienen por qué ser millonarios, deben vivir de manera sencilla. Por ejemplo, que el trabajo, la producción,
y la capacidad creativa son la fuente del progreso. Por ejemplo, que la fraternidad en las familias y en la sociedad son la base de la felicidad y de la tranquilidad. Por ejemplo, que la política es noble cuando se acompaña de la vocación y de la sensibilidad social. Y por ejemplo también, que nuestra lucha, a pesar de ser profunda y transformadora, es y será siempre totalmente pacífica. Por eso es que Morena surge luchando y trabajando. Hoy, luchando en contra de la imposición de Peña Nieto, y surge también con un plan. Estamos trabajando para que haya en todo el país 2.500 comités municipales, para que tengamos en 2 años 3 millones de afiliados, para realizar 32 asambleas estatales, para obtener el próximo año el registro de partido político nacional. Estamos trabajando en la organización, estamos trabajando en la estrategia electoral y estamos trabajando también en el movimiento. Por eso tenemos claro que cuando quieran privatizar Pemex, saldremos a las calles a luchar porque no los vamos a dejar. Cuando quieran aumentarle los impuestos a la gente, especialmente el IVA, saldremos a luchar y a defender a la gente. Nosotros vamos a estar del lado de la gente, no del lado de la clase política, sino del lado de la población. Y por eso nuestra lucha, además de la cuestión política y electoral, incluye convocar a la gente para los amparos contra la reforma laboral, incluye convocar a la gente para defendernos por tarifas eléctricas justas y estar del lado de todos los movimientos sociales, de los mineros, electricistas, de todos los movimientos sociales, tanto de trabajadores como de profesionistas y de todos los sectores de la sociedad. Morena dialoga con la sociedad, con todos los sectores, con mujeres, jóvenes, universitarios, con la tercera edad, con empresarios, clases medias y trabajadores. Y está trabajando para convertirse primero en la principal fuerza opositora del país y después en la principal fuerza política de México. Vamos trabajando para cambiar este país, para transformarlo, porque más tarde que temprano la razón y la mayoría triunfarán. ¡Que viva Morena! ¡Que viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Que viva México! ¡Gracias!